Hola amigas, bienvenidas. En este video vamos a hacer una hermosa capita en forma de como de estrella. Está muy fácil de hacer. Yo llevo 100 gramos en esta parte de aquí y está bastante avanzada. No la voy a hacer muy larga porque tengo tengo planeado hacer dos piezas con este mismo motivo. Vamos a hacer un lindo chalequito y vamos a hacer esta capita lo pueden hacer con hilazas, con sinfonía o con lana como la que yo estoy ocupando. Estos son los primeros 100 gramos. Yo creo que me alcanza para una vuelta más. Voy a ocupar 200 gramos. Si vamos a hacer el chalequito, yo creo que con 250 a 300 gramos nos va a salir toda la parte de la falda del chalequito. Es un chaleco corto. Vamos en este video a hacer primero la capita. Es una capita abierta. Igual cuando hagamos nuestro chalequito. Primero vamos a hacer la capita. Cuando hagamos nuestro chalequito. Yo les indico algunos cambios que vamos a hacer. Lo pueden hacer con un ganchito del número 4 como yo lo estoy haciendo. Con este ganchito. O para quien teje demasiado apretado. Con uno del 5. No debe de ser demasiado grande el gancho porque se va a perder la puntada de zigzag. Yo hace mucho tiempo, amigas, cuando yo tejía poco. Yo quería hacer esta puntada y nunca pude, porque hay videos que solo te enseñan dos vueltas, máximo tres, y nunca pude sacarla como que me enredaba. Hay pequeños tips que les voy a dar cuando lo estemos haciendo y no van a necesitar el gráfico. Se va haciendo prácticamente solito. No pensé que fuera tan fácil. Yo, la verdad, sí le tenía miedo a esta puntada y no, muy rápido. Lo empecé anoche viendo tantita televisión con mi esposo y vean todo lo que avancé. Es sorprendente porque todo esto lo hice en un ratito viendo televisión. Yo lo hice como prueba. Dije: si me sale, lo, lo comparto y si no, no. Pero vean, se ve linda. Ya me la puse en mi cuello y queda precioso, precioso. Me encantó. Esto es para todas las tallas. Todos, todos Lo pueden hacer también en Hilaza. Para los lugares que son muy calientes. Que hay mucho color. Yo lo voy a hacer. La pequeña muestra se las voy a hacer en hilaza para que vean el comparativo cómo se ve con hilaza y si ustedes lo quieren hacer con hilaza vamos a usar las mismas cadenas porque va a ir creciendo con las vueltas, ¿Okay? Una vez que yo les haga la muestra con hilaza y que les quede bien clarito cómo van a avanzar ya saben que yo repito y repito pero es muy importante que les quede claro porque antes cuando yo quería aprender por más que preguntaba en algunos tutoriales no me ayudaba ni me quedaba bien frustrada. Así que vamos a empezar con hilaza. Pueden usar un gancho hasta del 3,5. Hilaza algodón, de Omega, de Abuela. Hay muchos nombres. Que sea más o menos. No se preocupen si no encuentran exactamente el grosor que yo utilizo. Pueden usar el que quieran, el que tengan a la mano, de marca, de grosor. Esta puede ser más gruesa. Ya saben que entre más grueso más rápido va a crecer y si es muy delgadito pues van a tener que dar muchas muchas vueltas ok vamos a empezar bien yo les voy a hacer la pequeña muestra con esta hilaza ustedes lo pueden utilizar con esta si están en un clima muy caliente y un gancho del número 3 o 3 y medio solo que con este pues va a quedar un poqu poquito más chico y lo que yo voy a hacer va a ser aumentarle más piquitos de estos de aquí también pueden utilizar este tipo de lana para hacer su, su capita o su chaleco. Esto es lo que yo llevo avanzado con este material. Yo hice mis pruebas para ver mi medida de mi cuello. Yo lo había hecho con 73 cadenas, que es con la que inicié esta, pero me quedó súper pequeñita, o sea que para niña... Con 73 le saldría perfecto. Entonces hice esta. Así más o menos se las coloco para que vean. Pero yo le aumenté cadenitas. ¿Ok? Así que para que les quede con hilaza le tienen que aumentar cadenitas. Son, vean, yo hice mis pequeñas anotaciones como siempre. Capa o chaleco estrella. Así le voy a poner. Son 73 cadenas con brisa o con sinfonía o cualquier lana más gruesita. Con gancho del 4 o 4 y medio o hasta del 5. Si es gruesita. Es múltiplo de 8, así que yo le aumenté 2, porque si le aumentamos solamente una, pues el piquito no se va a acomodar si lo queremos hacer chaleco o si no las ponemos en nuestro hombro, los picos no van a estar acorde, no se van a emparejar en nuestro hombro, ok entonces yo le aumenté a los 73 16 para que tuviera dos picos, pero noté que aún así me quedaba justo, así que le puse 16 más. En total fueron cuatro picos que yo le aumenté con la hilaza delgada, que ¿ok? Es múltiplo de 8. Son 73 cadenitas para ocho picos. Hay uno que se cierra en el frente, ese no lo conté. Ese que va a quedar cerradito le vamos a hacer una puntadita muy linda. Por si le quieren colocar botoncitos. Así que con 16 y 2 picos más, si ustedes están más delgadas. Aquí yo le puse 16, 2 picos. Luego otra vez 16, 2 picos. A mí me salió en la cuenta 105. Ok, 105 cadenas de base. Eso es lo que hice con esta hilaza delgada. Vean. Aquí la tengo. Estos de aquí son los piquitos donde van a salir este pequeño lomito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cuestión que son 12. Para no estarla cerrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 picos van, le van a salir con esta delgada. ¿okay? Para cuando la cierren, se acomode perfecto. Los piquitos que ustedes lo cierren. Y les queden en los hombros dos y los demás en la espalda y acorde adelante. ¿Ok? Déjenme, voy a retirar esto. Así cuando ustedes la cierren, pues se deben de emparejar los piquitos. Por eso deben de ser pares. ¿Ok? No le vayan a aumentar uno porque entonces ¿dónde acomodar, acomodaríamos ese uno? Así es como nos va a quedar. ¿Ok? Si vamos a hacer el chalequito de aquí la vamos a cerrar y este pico va a quedar en nuestro hombro. Si queda este hueco sobre nuestros hombros no se va a ver bonito. Quedar este hueco así, va a quedar un piquito en nuestros hombros. Y en nuestra espalda, pues quedaría un pico de este. Si lo hacen con esta medida de la lanita, ya si le vamos a aumentar dos picos ya entonces lo vamos a acomodar es de la misma forma pero tendremos más picos, ¿ok? entonces vamos a iniciar con la pequeña muestra una vez que nos quede claro cómo lo vamos a trabajar entonces yo regreso a trabajar con ustedes con esta lanita brisa vean este hermoso yo lo hice porque muchas amiguitas seguidoras cuando hice el pie de árbol que por ahí lo tengo en mi canal lo hice de lanita para navidad es, pues, es un poquito separada la puntada pero me pedían mucho un chalequito o una capita así con como estrella, así que aquí está, amiguitas. Vamos a empezar bien, amigas. Vamos a iniciar haciendo un nudo en nuestro hilo, pero esta vez vamos a dejar un trocito así por si nos faltan cadenitas. Metemos un gancho pequeño acá y hacemos las cadenitas que nos faltan. Otra va a ser hacer lo siguiente: hacemos nuestras cadenitas, vamos a hacer 105. Les recuerdo que hay que hacerlas flojitas, no las vamos a apretar porque se nos van a perder y las vamos a necesitar cada una, ni hacerlas tan flojitas que nos queden muy feos los hoyos. Vamos a hacer 105 cadenitas y aparte vamos a hacer cinco cadenitas más. Vamos a cortar bien nuestras 105, aunque no se preocupen, más o menos que se pierdan, hacen cinco más. Bien, aquí tengo mis 105 cadenas y aumenté 5 más, ¿ok? Tengo 110. Pueden aumentar 2 o 3. Y lo importante al iniciar esta tira de cadenas es que el primer nudito no lo aprieten demasiado. Esto es para quienes, como una amiguita que tengo que siempre me comenta que nunca le salen las cuentas. Vamos a iniciar. Esta es mi 105. Voy a poner mi uña ahí para no perderme y voy a subir con tres cadenas. Ahí donde tengo mi uña, ahí voy a colocar otro pilar más. Así voy a terminar esta vuelta. Ahí esta es la cadena 105, tengo dos aquí. ¿Okay? Ahora lo que voy a hacer son dos pilares. En una cadenita que sigue, un pilar. En la siguiente cadenita que sigue, voy a hacer otro pilar. Bien. Ahora vamos a colocar tres pilares que vamos a cerrar juntos. Vamos a usar tres cadenas de base. Uno, dos y tres. Ahora los cerramos juntos. Así. Ahora vamos a hacer de nuevo dos pilares. Un pilar, dos pilares. En cada cadenita vamos a estar utilizando para estos dos pilares y para los tres pilares que cerramos juntos. Ahora que vamos a hacer tres pilares, pero en la misma cadenita que tenemos aquí. Esta misma. Tres pilares: uno, dos y tres. Ahora de nuevo dos pilares. Uno y dos, cada uno en su cadenita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que hicimos acá, los tres pilares que cerramos juntos. Uno, dos, cada pilar en su cadenita de base. Tres, los cerramos juntos. Ahora de nuevo, vamos a hacer los dos pilares. 1 y 2. Ahora nos toca los 3 pilares en la misma cadenita de base. 1 2 y 3. Ahora 2 pilares de nuevo. 1 y 2. Si ustedes ven tantito, ahora nos toca los tres pilares que cerramos juntos. Uno en cada cadenita de base. Uno. Muy bien amiguitas, una vez que tenemos otra vez nuestros tres pilares cerrados juntos, vamos a repetir lo mismo separándolos con dos pilares. Uno y dos. Cuando tengamos estos dos pilares vamos ahora a hacer los pilares abiertos. Son los que están en una cadenita de base. Es uno, dos y tres. Este es el pico. Ahora vamos a volver a hacer cerrados juntos pero primero dos pilares. Uno. Y dos, ahora nos toca hacer los tres pilares que van cerrados juntos. Yo quiero mostrarles qué es lo que estamos haciendo, amiguitas. Yo lo había hecho aquí, se los voy a volver a repetir. Vamos a iniciar en la primera vuelta, van a ir dos pilares en la primer cadenita donde empezamos nuestra vuelta. Vamos a separar con dos pilares, cada uno está en su cadenita de base. Después, vamos a hacer los tres pilares que se cierran junto con tres cadenitas. Cada pilar, volvemos a hacer nuestros dos pilares. Y ahora nos toca los tres pilares que van en una misma cadenita. Y volvemos a separar con dos pilares. Ahora nos toca los tres que van cerrados juntos, uno en cada cadenita de base. Y volvemos a repetir los dos pilares. Eso es lo que vamos a estar haciendo en toda la vuelta. Debemos de tener 12 de estos que van abiertitos, que es donde va el pico, ¿ok? 12. En estos lomitos de aquí son esos picos, ¿ok? Vamos a continuar tejiendo así hasta terminar toda nuestra tirita. Cuando lleguemos acá al final, les cuento por qué aumentamos algunas cadenitas ahí, las que me han seguido en mis videos pasados. Ya deben de saber por qué aumento ahí unas cadenitas, ¿ok? Aquí tengo entonces mis tres pilares en la misma cadenita y aquí dos pilares para separar. Ahora me tocan los tres pilares que se cierran junto. Vamos a observar nuestro tejido y no nos vamos a perder, ¿ok? Uno, dos. y tres ahora dos pilares uno en cada cadenita de base entonces ya nos tocan los tres pilares que van en una sola cadenita los pilares abiertos o como abaniquito voy a terminar así mi vuelta y yo las veo antes de terminar para indicarles cómo vamos a terminar con las cadenitas que aumentamos. Para mi amiga que se hace bolitas con las cuentas. Tenemos que terminar tal como empezamos con dos pilares en la última cadenita. Bien, ya terminé toda esta primer vuelta. Ustedes pueden contar que aquí arribita se ven estos pequeños como piquitos, pues debemos de tener 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 y el número 12. Aquí estamos terminando con estos unidos, los tres unidos juntos, dos pilares. Y vamos a tomar la última cadenita para en ella colocar dos pilares, tal y como comenzamos: uno y dos pilares. Okay, hasta aquí terminamos nuestra vuelta. Ahora, ¿por qué pusimos estas cadenitas extras? Porque mi amiguita Sandra... Bien, mi amiguita Sandra siempre dice que le cuesta mucho hacer este tipo de, de, de este base. Siempre le faltan cadenitas. Nunca le sobran, le faltan. Entonces, si nosotros nos faltaron aquí, lo que vamos a hacer es pues, usar algunas de estas. Vamos a seguir trabajando. Si nos, nos sobran... Esta, como les comenté que no la debemos de apretar demasiado, lo que vamos a hacer es irlas deshaciendo. Con mucho cuidado las vamos a desbaratar todas, pero con un gancho mucho más pequeñito, vamos a irlas deshaciendo. Si las ocupamos, pues perfecto. Algunas blusas que son de piezas, mi amiguita Sandra le costó, dice que desbarató como ocho veces. Aquí al final vamos a jalar y vamos a hacer de preferencia un nudito y ajustamos y vamos a cortar el exceso, no demasiado porque siempre hay que tener un poquito para esconder al final de terminar nuestra pieza. Y aquí está perfecto y si nos hacían falta pues ya las utilizamos y si no las desbaratamos. Aquí tenemos terminada esta primer vuelta. Ahora vamos a iniciar de la siguiente manera. Ahora hasta terminar. El chaleco, la capa, ya no vamos a poner dos pilares en la cadenita. En esta primera y en la final de acá está. Siempre vamos a poner en todas las vueltas tres pilares. Uno, dos, tres cadenas para subir. Yo voy a girar y en este primer pilar ahí voy a poner dos pilares más. Y así haremos en todas las vueltas, ¿ok? Ahí está. Ahora ya no vamos a separar con dos cadenas. En cada vuelta va a aumentar un pilar. Ok, aquí tenemos uno, dos y. Ay, perdón, me asusté. Sí, son dos aún. En estas dos vueltas van a ser con dos de separación. Ya en la siguiente vuelta ya vamos a empezar. Con tres, con cuatro, con cinco, con seis, así nos vamos a ir aumentando. Entonces, esta aún son dos. Estos tres no se cuentan. Es uno y dos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí donde está la unión, si lo ven, aquí se ve, miren estos lomitos, de los tres pilares que cerramos juntos. Siempre vamos a tomar el anterior sin cerrar. Esto yo lo tomé así con todas estas cebritas Lo tomé porque no me gustaba cómo se abría hago otro pilar y en el siguiente pilar lo tomo también y sin cerrar tengo tres pilares para cerrar juntos ¿okay? vuelvo a hacer dos cadenitas una y dos que es para separar ahora aquí en medio que va a ser el pilar tres de los tres que se que están aquí en la misma cadenita de base en el de en medio Aquí voy a colocar, van a ser 5 a partir de aquí. Yo puse uno, dos, tres, cuatro y puse 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a hacer 2 pilares. Si observan, es lo mismo que hicimos abajo, solo que ahora pondremos 5 pilares en vez de 3. Aquí nos toca, aquí está otra vez, los tres que están unidos juntos. El anterior, uno antes de esos tres, sin cerrar. Yo tomo estos tres. Bueno, tomo todos los hilitos que están en la unión. Y tomo el siguiente, para tener tres pilares que se van a cerrar juntos. ¿Ven? Aquí están los tres pilares que están cerrados juntos. Así los voy a cerrar. Ahora vuelvo a hacer dos pilares. Esto es de ida y vuelta. Por eso se ve un poquito como chinito de este lado. Estamos por el revés. Dos pilares. Ahora nos toca. Aquí están, vean los tres que están en la misma cadenita de base. Entonces en este de en medio vamos a poner otra vez cinco pilares. 4 y 5 no se van a perder porque, si observan, donde estén los tres pilares que están cerrados juntos, van a tomar el de anterior, los tres aquí arriba y el que sigue. Vuelven a hacer dos de separación y estarían aquí en medio de estos tres que están en la misma cadena. En el de en medio, van a colocar los cinco pilares aquí. Toman este uno y hacen dos pilares, y de nuevo este. Y donde está arriba de los tres, y este los van a cerrar juntos. Esto vamos a hacer en toda esta vuelta. Bien, amiguitas, esto es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar aumentando. Vamos a hacer nuestras dos vueltas con dos pilares de separación. Aquí lo pueden ver entre motivo y motivo. Ok, entonces en, en la vuelta número 3, en el primer pilar, vamos a empezar a poner tres pilares en este y al final lo mismo tres pilares en todas las vueltas hasta terminar nuestro trabajo sea la capa o el chaleco ya les diré en el chaleco una vez que yo lo empiece a armar porque yo no estoy sacando ningún gráfico de ningún lado solamente encontré un gráfico circular de una capita de bebé entonces de ahí yo me lo estoy tratando de hacer así que voy a ver en el chaleco si vamos a seguir aumentando o lo vamos a hacer recto ya lo vamos a ver en cuanto yo empiece a armarlo para la capa va a ser así. Entonces ya nos van a tocar tres pilares de separación: es uno, dos y tres. Para hacer otra vez estos tres, vamos a tomar ya les dije el que está antes y el que está después de esta unión de tres pilares. Entonces tomamos este, tomamos este y el aquí en medio y lo cerramos juntos. Volvemos a hacer tres pilares de separación: es uno, dos y tres. En este. Vamos a tomar en este grupo de cinco pilares que están en la misma cadenita que está, en este número 3, vamos a poner cinco pilares de nuevo. ¿okay? Perdón, me quedó junto, pero vamos a poner cinco pilares ahí. Nos quedan dos pilares de ese grupo de cinco. Tomamos uno, dos y tres para la separación. Y volvemos a tomar este con este que está antes y el que está en medio para volver a colocar los tres pilares que se cierran juntos. Aquí vamos a hacer lo mismo, 1, 2 y 3. Vamos a tomar el número 3 de este grupo de 5 para volver a colocar 5 pilares ahí. Y volvemos a tomar 1, este son 2 y 3 para separar. Perdón por el enredijo. Después aquí está un pilar antes, obvio va a tener uno después de estos 3 que están cerrados juntos. Y aquí vamos a hacer otra vez los 3 pilares cerrados juntos. Y en la vuelta que sigue, al colocar aquí de nuevo tres pilares en la primera cadenita nos van a quedar dos ya no van a ser tres pilares de separación ya van a ser uno dos tres y cuatro siempre vamos a tener un pilar antes y un pilar después para volver a hacer estos que se cierran juntos siempre tomamos el, el antes y el de después y cuando tengamos los cinco pilares vamos a tomar siempre en el de en medio para ahí poner otra vez cinco pilares en ese espacio siempre va a ir aumentando en la vuelta tres pilares, cuatro pilares para separar grupito en grupito. Espero no haber hecho bolas, no haberlas hecho bolas. Amigas, yo así es como me ubiqué para que sea más fácil estar teje y teje sin ocupar el, el gráfico que luego nos ponemos a hacer mil cosas y miren aquí está el pilar antes. Están los tres unidos jun perdón, juntos y está el de después. Los vamos a cerrar juntos. Okay? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Volvemos a poner... Aún estoy en la vuelta número dos, que son solo dos pilares para separar. Uno y dos. Aquí ya voy a hacer otra vez mis cinco pilares. Bien, ya voy a hacer mis cinco pilares y va a ser, vean, aquí está la unión de los tres pilares en la misma cadena. Aquí vamos a colocar cinco. Yo voy a hacer en esta combinación con el otro y color rojo. Ustedes pueden combinar los colores que ustedes quieran. O hacerla en color liso okay. vamos a separar con dos estamos en la vuelta 2 así que en la vuelta que sigue ya vamos a, a cambiar yo voy a terminar toda esta y las veo en el final terminando aquí yo voy a unir mi color rojo ok estoy terminando mi vuelta y vamos a tener mucho cuidado al hacer los últimos dos pilares aquí está mi último grupo de los tres pilares cerrados juntos y dos pilares Siempre que terminemos de hacer nuestra vuelta, vamos a tener cuidado que este pilar está un poquito como escondidito. Y vamos a buscar la tercera cadenita. Y ahí vamos a colocar. Esta es la vuelta 2. Son tres pilares en esta tercera cadenita. Tres pilares. Así estamos cerrando la vuelta. Mucho cuidadito en ese pilar que se queda oculto. Así vean, en ese último pilar están tres pilares. Ahora yo voy a cambiar de tono y antes de cerrar este último pilar, así lo voy a dejar, voy a meter mi otro color. No voy a cortar mi hilo, lo voy a ir dejando para que siempre esté de este lado. Cuando haga la orilla, lo voy a ocultar. Así lo voy a jalar y voy a ajustar por detrás los dos colores. No vamos a dejar tan poquito. Así lo voy a dejar y voy a continuar. Aquí voy a subir con tres cadenas. Voy a girar. Y aquí mismo, vamos a tener cuidado de, de jalar bien este. Le podemos hacer un nudito. Aquí, en esta misma, vamos a colocar dos pilares más. Recuerden que tenemos que tener tres pilares. En el primer pilar donde vamos a comenzar la vuelta. Este lo vamos a ajustar y con un gancho más pequeñito vamos a esconder bien el hilito. No vamos a ir cortando este. Con mucho cuidado cuando iniciemos, la, vamos a hacer dos vueltas. Cuando iniciemos lo vamos a, a jalar, no jalar mucho, acomodar para seguir las siguientes vueltas. Ya con el punto bajo lo vamos a ir escondiendo. O si ustedes lo quieren cortar y esconderlo en el tono, lo pueden hacer. Yo al final voy a ver cómo se ve más bonito y si no corto. Ahora voy a empezar a hacer mis pilares y lo vamos a hacer amiguitas. Un pilar arriba de cada pilar. Tengo uno más de los tres que quedaron en la vuelta anterior, en el primer pilar de abajo. Así voy a ir colocando. Entonces tomo aquí uno, dos y tres y entonces tengo tres aquí. ¿okay? Esos tres no se cuentan. Aquí estoy, aquí están los tres unidos, y aquí tengo un pilar antes y uno después que voy a tomar para cerrar juntos. Aquí yo estoy tomando así, y me voy al que está después de los tres que están unidos juntos. Así los tengo y los voy a cerrar juntos. Ok, entonces ahora nos toca hacer tres pilares: uno. 2 y 3. Aquí ya estoy. Aquí en medio. Si, si cuentan bien, estos son los 5 que teníamos adentro. Estoy en el 1, 2. En este número 3, de los 5 que están aquí en este hueco, voy a colocar 5 pilares. 1, 2, 3 4 y 5 okay? así es como vamos ahora vamos a colocar de nuevo 3 pilares cada vuelta les repito estos pilares que estoy colocando van a ir aumentando 1 en la vuelta que sigue van a ser 4 aquí no se van a perder inmediatamente van a ver que tienen un pilar antes de estos tres juntos y van a tomar este huequito, este y este, para unir tres pilares juntos. Uno. Ustedes acomodenlo como quieran. Yo lo meto tomando todos los hilitos. Y acá está el número 3. Y lo cierro juntos. Ahora vamos a continuar haciendo tres pilares. Y de nuevo vamos a continuar colocando los cinco pilares. Y así nos vamos a ir. Recuerden que primero son tres pilares cerrados juntos, luego son los cinco pilares en una cadena, otra vez hacemos tres pilares cerrados juntos, siempre separando con los tres pilares. Bien, aquí tengo lo avanzado para mi capita. Tengo mis cinco pilares, tengo mis tres cadenas para separar y ahora voy a colocar un pilar, dos pilares y el número 3 para hacer mis tres pilares que se cierran junto. Voy a hacer de nuevo mis tres pilares para separar 1 2 y 3. Ahora en la última en el último pilar Déjenme termino este. En el último pilar voy a hacer en la tercera cadenita tres pilares igual como comencé esta vuelta. Bien, así los terminé. Esta es mi vuelta que ya tengo terminada. Ahora voy a hacer una vuelta más porque yo voy a alternar colores 2 y 2. Recuerden que solo les estoy sacando la muestra. Yo voy a retomar mi tejido con el brisa voy a subir con tres cadenas. giro y en la primer en el primer pilar voy a colocar tres pilares otra vez. como vamos a hacer en todas las vueltas hasta alcanzar el largo de nuestra capa. voy a empezar a poner ahora cuatro pilares. uno. dos. tres. y cuatro. ustedes mismas si se les olvida van a ver hasta dónde necesitan hacer pilares porque aquí tienen el pilar que está antes de estos tres que están unidos. Juntos, así que es uno antes, es este grupito y es uno después del grupito. Son tres para cerrar juntos. ¿okay? Ahora vamos a hacer cuatro pilares. Uno, dos, 3 y 4. Si ustedes observan, van a estar en medio de estos 5 pilares que tenemos en la vuelta de abajo. En el 1, 2, 3, en el pilar 3, en medio de esos 5, ahí vamos a colocar 5 pilares nuevamente. 1, 2, 3, 4 y 5 de nuevo vamos a colocar cuatro pilares 1 2 3 y 4 nos toca ahora ustedes van a ver que está el pilar antes de estos tres que están unidos aquí entonces tomamos este antes tomamos aquí arriba de los tres que están juntos y el que está después y lo cerramos junto. Ahora nos toca hacer de nuevo los cuatro pilares. Ustedes van a ver que ya empieza a verse el pico. Conforme demos más vueltas, se empieza a ver más definido ese pico. Vamos a hacer cuatro pilares. Dos. Tres. Y cuatro. Vamos a estar en medio de estos cinco. Aquí está el tercer pilar. Y aquí vamos a hacer los cinco pilares. Si ustedes ven, es repetir y repetir. Yo voy a terminar esta vuelta antes de terminarla para girar. Yo las veo. ¿Dónde vamos a hacer el cambio del color? ¿Okay? Aquí yo no he cortado el hilo. Llegando aquí voy a hacer tres pilares en este último pilar. Y voy a girar. Colocando primero tres cadenitas, giro y voy a comenzar a poner dos pilares más en este último. Y voy a, a cambiar ya ahí mi color antes de las tres cadenitas, perdón. Ya una vez que me enlace, cambio, hago mis tres cadenas, giro y empiezo de nuevo dos vueltas más con el color crema. Ok, yo estoy haciéndoles esta muestra por si ustedes quieren combinar los colores. Yo lo voy a hacer lisa, tal como mostré la lilita. Así que aquí estoy. Con tres pilares. Cuatro y cinco. En la vuelta que sigue ya no van a ser cuatro pilares para separar. Ya van a ser cinco. Ustedes solitos van a ver que ahí los tienen. Se van a evitar estar contando, pero de repente pues sí cuenten. Que no se vayan a comer alguno en la parte de los cinco pilares. Porque les van a hacer falta. Bien, hacemos uno, dos y tres que vamos a cerrar juntos. Y hacemos de nuevo los cuatro pilares. Vean, ya se empieza a ver linda. Esta va a ser, si ustedes quieren hacer la capita más grande o con hilo más pequeño. A mí me gustó con la lanita. Con esa la voy a hacer y probablemente con esa voy a mostrar cómo voy a hacer el chalequito. Esto solo fue para mostrarles si lo quieren hacer en clima caliente. Ya para hacer el chalequito, tienen que ponerlo en números impares porque va a quedar la mitad de un pico en el frente y la mitad en el otro, como para cerrarla si le van a colocar botoncitos. Esta parte de aquí, ok. Se los muestro más adelante. Voy a avanzar un poquito y vuelvo para hacer el cambio de color. Bueno amiguitas, aquí ya estoy terminando mi vuelta y lo mismo voy a hacer con el último pilar donde voy a colocar tres pilares aquí, en la tercera cadenita. Bien, aquí tengo ya mi tercer pilar y no lo he cerrado porque voy a tomar el otro hilito. Para cambiar de color voy a tomar este. Ya los voy a esconder muy bien cuando yo vaya a hacer el punto bajo. Vamos a dejarle suficiente espacio para que no vaya a jalar esto, ¿ok? Y vuelvo a dejar el rojito ahí solito. Y voy a subir igual con tres cadenas y giro mi trabajo. Y en esta parte de aquí vamos a jalar suficiente para que la cadenita se nos cierre y voy a colocar otros dos pilares. Y ahí tengo tres pilares. Aquí está, esta la jalo. Esto los vamos a ir pisando cuando vayamos a hacer nuestro puntito bajo o nuestra orilla de nuestra capita. Y ahora vamos a empezar a hacer pilares. Aquí vamos a ver cuánto nos tocan. Recuerden que solitos nos, nos vamos a hacerlos. O sea, no va a haber ni más ni menos aquí las rueditas, estas de aquí, las cadenitas. Ahí nos indican ir colocando uno. Vamos a contar una, dos, tres, esas no cuentan, aquí llevo cuatro y voy a hacer uno más porque en la vuelta anterior eran cuatro pilores. pilares, ahora son cinco. Aquí voy a colocar uno, antes de estos que están unidos, en medio coloco uno y en el que sigue voy a colocar uno. Y los voy a cerrar juntos, eso es lo que voy a hacer. Ustedes ven que esto va creciendo, es para hacer nuestra capita. Y de nuevo vamos a colocar cuatro pilares. En la vuelta que sigue ya van a ser cinco pilares. Aquí vamos a tener los huequitos de las cadenitas. Ahora sí que no vamos a poner ni más ni menos. Si hicimos bien la cuenta de colocar bien nuestros cinco pilares, ahí solito nos van a ir apareciendo los hoyitos. Así que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. <coughs> Eché para matar una mosca el, el ride y hoy como me arde la garganta. Estoy colocando los, los cinco pilares aquí arriba en la tercera cadenita de los cinco que tengo abajo. Y de nuevo voy a colocar cuatro pilares. y 4. Y uno más, 5. Teníamos 4 en la vuelta anterior. Aquí vamos a tomar otra vez este sin cerrar, este arriba de estos tres cerrados juntos y el que sigue. Y lo cerramos juntos. ¿Ven qué fácil es? Volvemos a contar cinco pilares. 3 4 y 5, entonces ya vamos a estar aquí en estos 5 pilares. En la tercer pilar vamos a colocar ahí 5, estos es que nunca se nos pase uno, porque entonces ya no nos van a salir bien las cuentas, 3, 4 y 5 se nos va a enchuecar el pico, ¿Okay? y de ahí otra vez los 5 pilares. Vean qué lindo se empieza a ver. Voy a terminar esta vuelta, amiguitas. Recuerden que llegando acá al último pilar vamos a poner tres en este pilarcito. Subimos con tres cadenas, giramos y volvemos a poner aquí dos pilares para tener tres en la vuelta siguiente, ¿ok? Voy a hacer dos vueltas con este y regreso. Yo antes de voltear para hacer la siguiente vuelta las voy a ver, ¿ok? Porque les voy a dar unos datos sobre el chaleco. Yo, conforme voy tejiendo, me voy dando cuenta de algunos errores. Porque esta prenda, pues no la había hecho antes. Casi siempre todas mis prendas las voy tejiendo al momento. Casi no hago muestras, aunque hice la lilita. Pero hay unos detallitos que les quiero dar. Ok. Yo voy a avanzar una vuelta más. Y al cambiar, las veo. Así es como va mi pieza, amiguitas. Ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hemos hecho. Llegando aquí donde está el último pilar, colocamos tres pilares, ok, y de ahí lo que vamos a hacer es subir con tres cadenas, tres cadenas, y vamos a girar nuestro trabajo, y ahí en ese pilarcito aquí vamos a colocar dos más: uno y dos para tener tres en ese primer o último pilar. Lo vamos a hacer así empezando y terminando. Ahora vamos a continuar haciendo los pilares. Tenemos una cadenita. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y 6. Si ustedes colocaron bien sus cinco pilares en la vuelta anterior, estos estos que van poniendo aquí no se van a perder inmediatamente. Se van a dar cuenta que llegaron un pilar antes de estos tres unidos juntos, y este ahí van a tomar este el anterior. Van a tomar los de en medio sin cerrar, y el que sigue, y los vamos a cerrar juntos. ¿Okay? Así es como lo tenemos. Lo vamos a hacer así en la siguiente vuelta. Vamos a tomar este, este y el este que vamos a hacer, este siguiente así lo vamos a ir haciendo en cada vuelta. Tomaremos este, este y este y continuamos haciendo pilares. Como vieron, aquí ya aumentó un pilar más la división de pilares antes de hacer el motivo. El que sigue, van a ser los cinco pilares. Este es el número 5. Aquí teníamos 2, 2, 3, 4, 5. Son 6, perdón. Así es como van a contar. Recuerden que las dos primeras vueltas fueron con dos pilares de separación. Entonces son 2, 2. Este fue con 3, con 4, con 5 y este es con 6. Estoy en el tercer pilar que está arribita en la esquina y ahí voy a colocar 5 pilares. Espero que hasta aquí amiguita les haya quedado claro. Cinco. Una vez que tengamos aquí los cinco, muy importante que siempre los contemos porque depende mucho eso de que nos vaya saliendo perfecto. Y de aquí uno. Dos. Tres. Cuatro. 5 y 6 aquí ya vamos a ver que inmediatamente está un pilar antes de estos tres y este lo vamos a tomar ok 1 2 y este tercero y los vamos a cerrar juntos ok amiguitas y continuamos otra vez con los seis pilares hasta llegar aquí en el tercer pilar de estos cinco que tenemos arriba y ahí vamos a colocar cinco pilares. Esto es lo que estuvimos haciendo, amigas. Vean qué hermoso se ve. Lo pueden hacer combinado o lo pueden hacer liso. Yo voy a avanzar esta y ahora sí, regresando, vamos a hablar sobre las cadenas, sobre lo que vamos a hacer, capa, poncho cerrado o un chaleco. Bien, amigas, así es como he avanzado con mi pieza. Aquí tienen ustedes el cambio de color. Vean, ni siquiera se ve mal. Una vez que le hagamos nuestro punto bajo, estos hilitos van a ir escondiditos. Ya no tendríamos que estar escondiendo tantas hebritas. Es muy fácil pasarnos de color. Lo vamos a hacer antes de cerrar el último pilar. Aquí lo tengo sin cerrar. Vamos a tomar el hilito sin jalar tanto y lo pasamos y vamos a ajustar el tono para que... No quede abierta esta cadenita de aquí, y ahí empezamos a tejer las tres cadenas y giramos y empezamos a poner dos más aquí. Siempre ajustando esta, no jalen demasiado. Así es como vamos a hacer los cambios. Yo quiero hacerle algunos comentarios sobre esta que aumentamos picos. Esta solamente sería para alguien bastante, bastante ancha de su espalda. Porque es como talla extra grande. Esta, si no me equivoco, la, la hicimos con 113 cadenitas. Para tener más picos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 picos. Para capita, amigas. Si van a hacer el chaleco. Ya solamente que ustedes quieran que esto no quede en pico arriba de su hombro. Que quedara así pero para mi gusto no se vería bonito. En el hombro sería bonito un pico ahí arriba. Tenemos que acomodarlos de manera que quede pico en los hombros, de los dos lados. Ya de aquí van a cerrar su sisa. Aquí o acá donde ustedes se acomoden, les quede de ancho o lo quieran, su manga como mariposa, bien amplia. Esto quedaría en la espalda. Yo estaba buscando que tuviésemos un, un pico. En la espalda, ok. Quedaría un poquito separado de aquí, pero se ve bien porque ya me la medí, y aunque no cierra perfecto, es como un chalequito, un bolerito abierto. Quedaría un poquito este circular si le dan muchas vueltas. Bueno, este lo dejamos, este está con 113 cadenitas. Espero no haberme hecho eh, bola. 113, sí, porque fueron 105. Aumentamos 8. Bueno, esta lo vamos a dejar. Ya ustedes vieron cómo hice el cambio de color y cómo estuvimos tejiendo. Está precioso, amigas. Me encanta esta con hilaza. Aunque yo se las recomiendo tejerla como vamos a hacer la lila. Porque es un tamaño perfecto. Este lo comenzamos a hacer con 73 cadenas. Es con lanita. Vean qué linda. Va igual si vamos a hacer el chaleco. Yo ya ayer le puse el separador aquí y me queda perfecto. A ver lo acomodé. Lo acomodé mal, perdón. Ahorita lo voy a acomodar con el pico acá. Aquí me lo acomodo. Bien, así me quedaría sin el pico en la espalda, vean, tenemos el pico en, en, en el hombro y uno aquí que voy a poner mi broche para cerrar y así me va a quedar, así, aquí va mi separador, yo me lo medí ayer y se ve tan bonito, me encantó, no lo voy a hacer tan largo, ok, pero aquí en este video solamente vamos a hacer nuestra capita y vamos a, a seguir dándole vueltas para que ustedes vean cómo queda con capita. Yo ayer hice uno más, se los quiero compartir. Como les comenté, yo quería que tener un pico en espalda y con este lo conseguí. Este tendrá un pico en espalda. Va a cerrar un poco más. Tengo un pico en el hombro, un pico en el hombro. De aquí lo voy a cerrar. Se ve muy pequeño, pero con, conforme le demos más vueltas, el espacio de la manga va a crecer. Esta la hice con 97 cadenas. ¿Ok? Y nos van a quedar. Déjenme, les muestro extendida. ¿Cuántos piquitos nos van a quedar? Nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 11. 11 piquitos nos van a quedar. Este lila solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Okay? Tenemos que, que buscarle, acomodarle según lo que queremos. Si queremos capita como la lila está perfecta. Esta es con los sete, las 73 cadenitas. Esta blanca me encantó. Creo que esta es ideal por si quieren hacer la capita o si quieren hacerla el chaleco. Esta está con 97 cadenas, amigas. Así que vamos a acomodarnos. Yo les doy las cadenas, les comparto cómo es que la estoy haciendo y ustedes deciden. Esta lanita es de esta, vean. Está muy suavecita. Ya les recuerdo que planchándole, esta sí tiene una caída muy bonita, es brisa. Dándole una planchadita a esta vapor, se pone muy, muy suavecita. Ok, yo voy a avanzar ahora. Les voy a mostrar unas vueltas con este. Y me paso a la lila para terminar la capita. Para capita, solo le vamos a dar las vueltas que nosotros quieramos. Hasta el largo que quieramos. Y le vamos a hacer una orillita en esta parte de aquí de puntos bajos. Yo aquí no lo voy a tocar porque ayer que me lo medí estas onditas se ven muy bonitas. ¿ok? Igual aquí al terminar así lo voy a dejar. Y aquí le voy a poner un cordoncito y unas cuentas. Vamos a avanzar tejiendo nuestra capita. En el siguiente video, el video 2, vamos a hacer el chalequito. Esta lanita, amigas, como es un poco más delgadita, que la de brisa la estoy tejiendo con un ganchito del 3 y medio empezamos recuerden que con dos vueltas hay dos pilares para separar cada grupito de pilares juntos o de pilares separados así que hicimos con dos con dos este es con tres con cuatro cinco seis y con siete para separar aquí una vez que terminemos con los tres pilares en, la, en el último pilar vamos a subir con tres cadenas, vamos a girar y en ese mismo pilar vamos a colocar dos para tener tres pilares. Okay, aquí los tengo. Ahora voy a empezar a tejer cada una de las cadenitas que me van quedando aquí. Vamos a contarlas. Llevo dos, tres. 4, 5, 6, 7 y 8. Inmediatamente ustedes notan que tenemos un pilar antes de este grupito cerrado. Lo vamos a tomar sin cerrar. Y tomamos estos de aquí. Hacemos un pilar sin cerrar. Y el siguiente, siempre vamos a tomar esos tres y los vamos a cerrar juntos y vamos a continuar, nos van a tener que quedar aquí igual los pilares que nos quedaron acá, la misma cantidad. Recuerden que no hay que contar los tres que tenemos en el pilar primero y en el pilar último. Entonces aquí llevamos dos, tres. 4, 5, 6, 7 y 8. En cada uno de los espacios de aquí, de acá y de acá, en cada vuelta van a ir aumentando un pilar y siempre van a tener como ahorita los 8 que me tocaron. Vamos a ver estos 5 que tengo aquí adentro en esta cadena en el tercero en el de en medio vamos a colocar de nuevo cinco pilares eso les recuerdo lo vamos a hacer en cada vuelta cuando nos topemos con el pico 3 estos son muy importantes contarlos bien si ponemos menos nos va a quedar chueco si ponemos de más se nos va igual a distorsionar la estrella porque esto va a cambiar una vez que tengamos estos cinco Vamos a empezar de nuevo a hacer los pilares del costadito antes de llegar aquí, donde está la, la unión de estos tres pilares. Tomamos este, este y este. Esto vamos a estar haciendo hasta que nosotros terminemos y estemos a gusto con el largo de nuestra capa. Recuerden ponérsela en su cuello para que vayan viendo qué largo quiere. Esta se ve linda, no tan larga. Esto es lo que me quedó, amigas, de 50 gramos. Yo creo que con 150 o 100 alcanza perfecto para hacer la capita o hacerla un chalequito. Recuerden que entre más vueltas vamos dando, nuestra sisa se va adaptando a nuestro tamaño, ¿ok? Cada quien va a encontrar su tamaño en vueltas, cada vuelta que vayamos dando, vamos a irnos las midiendo. Una vez que tengan las suficientes, le ponen su separador y vamos a empezar a tejer hacia acá. Para hacer nuestra capita, amigas, van a dar lo largo que ustedes quieran. No la hagan demasiado larga, se ve bonita un poco corta. Yo aquí llevo 13 vueltas. Yo ya alcancé con 13 vueltas. Mi sisa para mi chaleco. Lo vamos a armar en el video número 2. ¿Ok, amiguitas? Si ustedes le van a dar más vueltas, simplemente vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con nuestras piezas. En la última vuelta, voy a retirar mi cable. Bien, siempre en la última vuelta le vamos a hacer los tres pilares. En, la en el último pilar, perdón. Aquí. Le hacemos los tres pilares. Okay? Yo aquí ya alcancé mis sis, amigas. Si ustedes quieren la capita, tienen que darle un par de vueltas más. Se ve muy linda así corta. Igual vamos a subir con tres cadenas y en el pilar de abajo vamos a poner dos pilares más para tener tres. En esta vuelta que tengo, tengo 13 pilares. Sin contar estos tres, tengo una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13. A partir de aquí estos tres ya los voy a unir para hacer los tres pilares que se cierran juntos. Y voy a volver a contar mis 13 pilares para hacer. Y aquí donde tengo estos 5 de arriba, en el tercero voy a colocar 5. Exactamente lo mismo. Vamos a seguir haciendo para... El largo que queremos, amigas. Yo les voy a enseñar ahora cómo vamos a hacer la orillita y la terminación de la capita en este vídeo es lo que estamos haciendo la capita, aunque les he estado dando datos sobre el chalequito. Bien, una vez que ustedes alcanzaron el largo que quieren, aquí en la última vamos a escoger nuestro derecho que esto. Esta última vuelta esté al derecho. Mi gordo está tosiendo, creo que tiene frío. Vamos a empezar a hacer una cadenita y lazamos. Y vamos a empezar a poner puntos bajos cargados. No vamos a poner muchos. Yo aquí voy a poner dos en el pilar que está acostadito. Aquí en la terminación, el principio del pilar, voy a poner otro. Aquí voy a poner uno dos nosotros vamos a darnos cuenta cuántos necesitamos depende nuestro hilo nuestro gancho y nuestra forma de tejer vamos a hacerle en toda la orillita yo solamente voy a llegar aquí si ustedes le quieren hacer a todo alrededor del cuello lo pueden hacer yo no le voy a hacer porque me da me da tentación que se me vaya a deformar el cuello igual lo pueden hacer con un gancho mucho más chiquito para que estas curvas no se vayan perdiendo de aquí en estas curvas, tenemos que irnos comiendo de acá a acá para que jale. La cuestión es no perder aquí. Tenemos que ir haciendo bien pegaditos aquí para que quede igual. Yo no me quiero arriesgar. Yo lo voy a dejar así. Igual se ve muy bonito. A mí me gusta así esas curvitas. Y vamos a continuar aquí haciendo dos pilares en el pilar acostadito. Y uno acá, dos puntos bajos cargados, perdón. Así vean, tenemos que ver que quede derechito, que no se nos vaya en chueca. Si se nos enchueca, estamos poniendo de más. Si se nos jala, es que estamos poniendo de menos. Solamente estaremos poniendo uno. Necesitamos dos. Lazamos, metemos, sacamos y jalamos el hilo. Aquí, así. Lazamos, metemos, sacamos el hilo y los pasamos. Tienen que ser dos por el pilar acostadito. Así nos vamos a ir hasta llegar arriba. Yo voy a llegar acá arribita y las veo para decirles que sigue. Bien, ya llegando aquí en la parte de arriba. Vamos a terminar perfecto aquí hasta la orillita. Voy a hacer uno último aquí bien en la esquinita.

7, 38 42, 43 con 4, 45 en esta vamos a hacer 45 y en la otra vamos a hacer 50 cuando estemos haciendo el otro lado, vamos a jalarle así vean que dejé una tirita un hilito un poquito largo y ahora lo que vamos a hacer amigas, vamos a colocar una cuentita estas cuentitas son muy económicas amigas, están preciosas Ustedes pueden encontrar estas en las mercerías o en las tiendas pequeñas o en lugares donde hacen pulseras. Hay unas tiendas donde hacen pulseras y están preciosas. Hay de diferentes formas. Hay unas bien bonitas, amiguitas. Muy, muy bonitas y nos van a servir para nuestros chalequitos. Yo siempre ando comprando. Aquí tengo unas poquitas. Si igual ustedes tienen un collar por ahí que se les reventó, pulseras o que ya no quieran, vamos a utilizar esas cuentas. Yo tengo quizá cuántas cajas por ahí de cajitas de estas y nos van a servir para nuestras capitas, para adornar nuestras flores, nuestros gorritos. Hay unas muy lindas, hay unas de como de piedritas muy brillosas. Bueno, de por si les iba yo a sacar. Quiero unas de estas. Vean. Como que no se aprecia bien en la cama porque está el día muy nublado. Pero brilla muy bonito. Tienen un brillo precioso. Como que tienen diamantina por dentro. Vamos a escoger la que queramos. Yo había conseguido moradas, pero mi gordo me ganó una moradita. Aquí iba yo a ponerle aquí. Esta tiene dos agujeritos. Y por ahí lo iba yo a pasar y ponerle una chiquita aquí. Pero mi gordo ya solo me dejó una. Igual estas, estas me gustaban. Están muy bonitas, pero creo que están más fuerte. No sé, vamos a colocarle la que nosotros queramos, amiga. Se la vamos a pasar por aquí con la aguja o con el gancho, ¿ok? Bien, amiguitas, yo ya dejé estas, vean. Ahora le vamos a hacer un nudito abajo y vamos a cortar el exceso. Van a ser unos dos nuditos, pero bien, bien apretaditos para que no se safen ¿ok? Así es como la dejé. Ahora vamos a ir al otro lado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero ahora vamos a empezar de arriba. Como no le hicimos nada en el cuello, no vamos a ir en redondo. Solamente que ustedes lo hayan hecho en el cuello, pues ya se van a seguir. Aquí se conectan y se van rodeando la pieza. Yo me voy a ir a este otro lado y me voy a conectar aquí, tiene que ser de acá para que quede acá. Empezamos de abajo para conectar ahí mi hilo. Ahora yo voy a hacer lo siguiente: primero vamos a hacer la, la, la tira de que vamos a conectar ahí. Vamos a dejar lo suficiente donde vamos a meter las cuentas. Y vamos a hacer 50 cadenitas, amigas. Bien, amigas, aquí tengo mis 50 cadenitas. Las que ustedes elijan dependiendo su hilo, que una quede más cortita y la otra ligeramente más larguita. Porque se ve bonito cuando lo anudamos y quedan las cuentitas un poquito más abajo, una que la otra. Vamos a buscar aquí. La tercera cadenita que está aquí en el cuello de este pilar. O la cadenita de base que teníamos donde montamos los dos pilares cuando empezamos la vuelta. Okay? Aquí, aquí arribita, vamos a buscar bien la cadenita que esté bien en la esquinita. Y vamos a conectar ahí nuestro hilo. Vamos a hacer un punto bajo. Aquí vean, y aquí tengo mi tira que hice de cadenas, y vamos a comenzar exactamente igual haciendo una cadena, lazamos y aquí en el primer pilar vamos a hacer un punto bajo cargado. Vamos a ir así haciendo igual que hicimos en el otro lado. Uno ahí donde empieza el pilar, uno aquí abajito y otro acá. Luego otro aquí en la conexión de los pilares y de nuevo dos aquí. Vamos a ir colocándolos así hasta terminar en la parte baja de nuestra capita. ¿Okay? Yo voy a terminar y regreso hasta acá y vamos a cortar y esconder nuestro hilito perfecto que no se vea. Y vamos a meter nuestras cuentitas. Yo tengo de diferentes tamaños y escogí una un poquito más grande y la otra más pequeña. Pueden poner de dos o tres colores o de un solo tono, transparentes como ustedes quieran. Yo la voy a meter aquí y voy a meter la pequeña y regreso. Bien, amiguitas, aquí ya están las dos tiras o cordones. La vamos a atar si sí, nosotros queremos hacerles un moñito, un lacito como queramos y nos va a quedar uno más largo que el otro. Así lo vamos a atar. Vean qué linda se ve. Cuando hagamos nuestro chaleco igual si ustedes quieren en vez de ponerle botoncitos o no hacerle nada le podemos poner un lacito al cuello. Esto se podemos hacer a todo tipo de capas que hagamos o ponchitos, incluso a sus gorritos haciendo con doble cordón, haciendo un lazo con doble hilo que nos quede bastante gruesito, hacemos un nudito igual con cuentitas y se lo podemos colocar a un costadito a nuestras capas, chalecos o a los gorros, haciendo del tamaño que nosotros queramos el cordón con doble o triple hilo. Podemos hacerlo con doble o con triple hilo. Hacemos nuestro cordón, hacemos las cadenitas y nos va a quedar gruesito. Y hacemos el moñito pequeñito, así con cuentitas, y nos sirve para decorar. ¿okay? Bueno, amigas, espero que les haya gustado este video. Que se animen a hacer esta capita y me la compartan. Me dará mucho gusto que que la hagan. Pueden escoger el material que ustedes quieran trabajándola como hicimos esta, que fue con sus 90 y no, 73 cadenas, perdón. Las de 97 van a ser el chalequito. Eso lo vamos a hacer en el video número 2. Allá las espero. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, amigas.